Buen día, buenas tardes, buenas noches, bellas almas, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior. También me encuentras en Facebook, en Instagram o Nieves Paz Interior en Telegram. Si aún no te has suscrito a este tu canal, te invito a que lo hagas en estos momentos, que le des un like, que te avise la campanita para cada vez que hacemos un en vivo o subimos un nuevo video, porque verdaderamente no te puedes perder toda la información que aquí se comparte, que te ayuda en todo tu despertar de conciencia. Y el día de hoy tengo un tema con nuestro gran y querido amigo Arlequín, que bueno, están listos porque la transformación ya es. Estamos en plena transformación y él nos dice, no desfallezcas. A ver de qué se trata todo esto. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro querido Arlequín y saber dónde andas. ¿Dónde andas, Arlequín? Cuéntanos, corazón. Nieves, querida, hola, ¿qué tal? Seguidores de Nieves Martínez en todo el mundo y seguidores del Arlequín. Seguidores de Arlequín. Qué gusto, qué gusto. Hacía mucho que no nos veíamos. Me encuentro en Panamá y quisiera también recordarle a la gente que mi canal de Arlequín es Arlequín Game Over en YouTube. Ahí pueden suscribirse y ahí voy poniendo todos los vídeos históricamente desde el comienzo y cronológicamente están todos. Dime. Y Telegram, diles también el canal de Telegram. Y en Telegram está el Arlequín We Are One, Arlequín We Are One en Telegram y Arlequín Game Over en YouTube. Ahí están todos los vídeos del Arlequín que voy grabando, se van colocando ahí en ese canal, que todavía no lo uso directamente, no intervengo yo no hago mis vídeos personales para colocarlo en mi canal, porque es que no tengo tiempo, estoy haciendo vídeos por todas partes y no tengo ¿A qué tiempo horas? Para hacer. Claro, ¿a qué hora hago los míos? No, no. Pero bueno, sí hay ahí una recopilación de todos mis vídeos, históricamente hablando, desde el comienzo hasta ahora, y hay perlitas muy buenas por ahí para el que quiera verla, que se entretenga. Con esta gente que me pregunta, de estos hermanitos que me preguntan, ¿dónde están tus vídeos? ¿Cómo puedo ver tus vídeos? Pues ahí tengo todos los vídeos de Nieves Martínez, todos los vídeos de Rostro del Uno, todos los vídeos de Para Compartir, todos están ahí en el canal de Arlequín Game Over en YouTube. Y bueno, entrando ya en materia de lo que es la transformación, ¿no? No desfallezca, como hemos dicho en el título. ¿Por qué estamos en la transformación? A ver, Arlequín, cuéntanos. Porque veo que la gente está desfalleciendo, incluido yo. Qué rabia me da. Yo también estoy ya desesperado, tengo unas ganas locas de que esto acabe. Pero yo lo que hago en mi entrevista y en mi tertulia, que disfruto mucho de hacerlas con vosotras, contigo, con Eileen, con Silvio y Pato, lo que me encanta de estas tertulias es que podamos interactuar con las diferentes audiencias que tenéis cada una en vuestros canales, y que en esta interactuación se vea de una forma más sana, más desmitificada. Por eso no me gusta usar palabras complicadas. Yo me dirijo a los niños y a los viejecitos que no han ido a la escuela. Esos son mis seguidores más acérrimos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hablo de una forma llana, sencilla, no es complicada, se me entiende muy bien lo que trato de decir y eso lo hago a conciencia, porque mi mensaje es para eso, para los niños, ¿no? Si me entiende un niño, yo estoy tranquilo de que me entiende todo el mundo. Y esa es mi intención, que todo el mundo me entienda, que todo el mundo sepa exactamente qué es lo que queremos expresar, ¿no? Y a veces nos complicamos mucho en los estereotipos, nos complicamos mucho en las palabras rimbombantes, en esas palabras que después tienes que ir corriendo a buscar un diccionario para decir a ver qué carajo ha dicho el tío este, ¿no? Entonces, pues no me gusta perderme en esa historia. Prefiero hablar de... Somos tan expresivos que nuestra cara habla porque nuestra verdad va por delante. Claro.
Entonces, sé que es esa ayuda espiritual que necesitamos para poder desmitificar todo este lenguaje que a veces nos resulta muy complicado y que además lo hacen a conciencia, ¿no? Lo hacen porque encima lo que quieren es encuadrarnos siempre en nuevas religiones, en nuevos paradigmas, o sea, la nueva era, el New Age, otra religión más. El que no quiera ser católico ni evangelista, pues que sea de la New Age, y si no, pues budista, y si no, o sea, digamos que las mentiras nos las han puesto de todos los sabores, para todos los gustos, el que no le guste de fresa, que se la tome de chocolate, pero la nueva era, pues otro sabor más, otro sabor artificial más que nos han dado para que haya gente que ahí se encuentre a gusto, que ahí encuentre su nicho, que ahí encuentre su postura cómoda y que se quede ahí. Y en definitiva de lo que se trata es de que no se avance. Pero sin embargo, hay una transformación interna que la estamos ya viviendo, que es de origen frecuencial, que es de origen energético, que esa, perdón, que esa sí es real, esa transformación sí es cierta, se está dando. Y viene desde el interior de la Tierra, viene desde lo que son los legítimos, el Padre Sol y la Madre Tierra. Cuando hablamos de Sol, hablamos del Sol interno, el que llega a provocar las auroras boreales en el norte, que es por donde sale esa energía del Sol interno y provoca las auroras boreales, que no tiene nada que ver con el Sol plasmático que nos han colocado aquí arriba en el cielo, que ni tan siquiera es el mismo con el que tú y yo nos hemos criado, porque tú y yo, cuando estábamos en la escuela dibujando y pintando, pintábamos el sol amarillo pollito con el lápiz de colores amarillo, Y ahora resulta que es blanco. Ahora ya ese sol ya no es ni amarillo siquiera, se ha puesto de color blanco con un círculo plasmático y metálico alrededor de que encierra el sol. Parece ser que es como una lámpara de estas artificiales. Y lo que sospecho que han hecho es ocultar el verdadero sol y poner este delante. O sea, digamos que se está desperdiciando la energía que pueda venir del sol amarillito, pues la está opacando, han puesto como una pantalla delante de ese sol y lo han colocado un sol artificial que yo no le calculo que tenga más de 25 o 30 años, porque 30 años hacia atrás el sol no era así. O sea, este sol nuevo que estamos viendo tiene unos 25 años, hace que yo observe el cambio. Si te soy más sincero, llegué a darme cuenta del círculo este que se ve alrededor del sol en el 2004 en Alemania. Yo estaba en Alemania cuando percibí que ese círculo, y quizás llevara un poco de tiempo más. Estamos ahora en el 23, yo lo percibí en el 2004, estamos hablando de 19 años, pero posiblemente llevará algunos años más y yo no me había dado cuenta, ¿no? Tenemos esa costumbre de no mirar al cielo. Yo tampoco miraba al sol en aquella época para llenarme de energía, como después empecé a hacer, y ahora ya otra vez he dejado de hacerlo, porque como ya he visto que es un sol falso, pues tampoco me fío mucho de esa energía que nos pueda estar dando este sol que tenemos en el cielo. Igual sucede con la luna. Antes los baños de luna eran muy buenos. Dime. Oye, entonces, las descargas fotónicas y plasmáticas que se están recibiendo y el prana supuestamente que está reconfigurando nuestro ADN, ¿dónde queda esto, Arlequín? Eso viene del sol interno. ¿El real? ¿No el que estamos viendo ahí? No es el sol que se ve en el cielo. Todas las frecuencias que está enviando el sol y esa sincronicidad que estamos buscando en nuestro corazón, digamos que nosotros en nuestro corazón tenemos una chispa divina que es nuestro sol interno. Y ese sol interno se comunica con otro sol interno que es el corazón de la Tierra, de Madre Tierra. Y ahí, en ese sol interno, es donde está también la divinidad de Madre Tierra. Entonces son conexiones que se hacen de sol a sol, De sol interno a sol interno, de corazón a corazón. Eso que decimos, te abrazo de corazón a corazón, es justo lo que hace Madre Tierra con nosotros, de corazón a corazón, de chispa divina a chispa divina, para entendernos claro y bien, ¿no?
las conexiones es de chispa divina a chispa divina. Esa lámpara que está ahí puesta en el cielo, que calienta, que alumbra y que hace muchas cosas, yo no la reconozco como divina, sé que es una lámpara artificial. Quizás detrás de ella esté esa lámpara divina, que es el sol original con el que tú y yo nos hemos criado cuando éramos pequeñitos y que ese era de color amarillo pollito, pero el que hay ahora yo no me fío de ese sol. ¿Esta sol interno tiene que ver algo con eso que llaman la esfera Tyson? Sí, claro. El sol negro, ese sol que da una luz negra y que tiene una potencia diferente y una cualidad diferente de la luz blanca que estamos viendo. Es una luz más negra, es una luz que sí es frecuencial y es una luz que sí nos llega al interior. Es como si fuera un ultravioleta, ¿no? Es un rango de luz diferente de la luz blanca, por eso le llaman el sol negro. Ok, esto es entonces lo que está provocando esta gran transformación que estamos viviendo también a nivel de nuestro físico en esta mutación interna para acceder a las hebras de ADN que estaban dormidas, ¿no? Correcto. Esta transformación va a ser de origen genético. Va a comenzar con el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es donde se imprime, donde está impreso todo nuestro genoma humano, donde están todas nuestras características humanas, y que fue donde Enki, o Ea, en acadio era Ea, pero en babilónico era Enki, dejó ese, digámoslo así, rescate genético, porque realmente ha sido un rescate. O sea, él sabía que la humanidad llegaría a un momento en el que comenzaría a plantearse la existencia, y él dejó el despertar inscrito, codificado, encriptado genéticamente en nuestro genoma, dejó este despertar que se está viviendo ahora. No pocos problemas le dio a Enki toda esta decisión, pero lo hizo por amor. No nos olvidemos de que la frecuencia de Enki, de Ea, de Lucifer y de Cristo Lucifer es la misma, o sea, son la misma frecuencia. Esta frecuencia ha ido a lo largo del tiempo agarrando diferentes avatares, ha ido a lo largo del tiempo agarrando diferentes formas de vida hasta llegar a configurarme incluso a mí. Yo soy el Arlequín, que también goza de la misma frecuencia que estos seres, ¿no? Ha llegado hasta mí esa frecuencia, y esa frecuencia fue la que me hizo bajar las dimensiones suficientes para llegar hasta aquí, ¿no? Claro. Claro, finalmente como parte de todas esas semillas están dentro de todo nuestro ADN, ¿no? Es conforme. Todo eso está codificado en nuestro ADN y estaba preparado, por eso hay muchas personas que se sienten Cristo. Y ninguna está equivocada. O sea, ninguna está equivocada. ¿Por qué? Porque, como tú bien has dicho, son semillas que genéticamente se han ido repartiendo. Y ahora pues hay un montón de seres que se sienten Enki, que se sienten Ea, que se sienten Cristo, que se sienten Lucifer, que se sienten diferentes personajes. Hay otros que se sienten Miguel, otros que se sienten Gabriel. ¿Qué está pasando? ¿Están mintiendo? No están mintiendo. Estas personas yo las creo que tengan ese sentimiento y que sientan que son ese ser. ¿Por qué? Porque lo único que está sucediendo es que dentro de su ADN despertó este genoma, despertó esta semilla, y ahora le empieza a transmitir recuerdos, que es de lo que se trata. O sea, es que lo maravilloso de todo esto es que tú ahora empiezas a recordar la vida de estos seres o de estas frecuencias que se activaron, y ahora empiezas como a vivir los recuerdos y la experiencia de vida que tuvo este ser. Ahora empiezas a recordarla tú. Con Saint Germain a mí me ha pasado exactamente igual. Con Saint Germain, yo recuerdo cuando se le comunica a Saint Germain que iba a desencarnar. Recuerdo que Saint Germain desencarna porque su curiosidad le llevó a probar el adrenocromo. Recuerdo cómo le dan el mensaje de que iba a desencarnar. Recuerdo a dónde iba cuando salía de París y se iba a Tartaria, se iba con Bantukan, con el último emperador tártaro, Bantukan, o cuando se marchaba al Everest a observar el mundo desde lo alto de la cordillera de los Himalayas.
todo esto es la frecuencia que me está llegando, que yo estoy ahora sintiendo y que me hace percibir todo este lujo de detalles de una vida, de una frecuencia, de un ser que lleva miles de años existiendo. Y esto es real, o sea, tenemos esta capacidad y además no somos ni tú, ni yo, ni unos pocos los que tenemos esta capacidad. Somos semilleros, o sea, podemos albergar dentro de nosotros diferentes semillas frecuenciales que si las trabajamos lo suficiente, y a veces no las trabajamos ni conscientemente, sino que sencillamente las trabajamos en el punto de vista espiritual, ¿cómo? Pues las trabajamos haciendo nuestros deberes espirituales. O sea, si realmente somos espirituales, realmente hacemos nuestra vida puramente espiritual, con nuestras pausas, con nuestro silencio, con nuestra paz interior, todo eso va a ir provocando que de repente se desactive, o sea, se desbloqueen estas frecuencias que están encerradas y que se activen estas frecuencias que al final nos van a traer un montón de recuerdos. Ahí tiene mucho que ver la química, ¿eh? Y esa forma parte de la transformación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, en esta transformación tan maravillosa que estamos viviendo, no solamente estamos transformando nuestro ADN, que ya es importante porque nuestro ADN es sensible a las palabras, ¿eh? Y nosotros nuestro ADN lo tenemos configurado en letras que conforman palabras, hasta el punto de que las primeras palabras que se pueden descodificar en nuestro ADN cuando se llega a leer es «Yo soy Dios». Eso está escrito en nuestro ADN. Pues no solamente llegamos a configurarnos genéticamente, sino que también lo estamos haciendo a nivel frecuencial. Y son dos cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque genéticamente estamos desarrollando ADN nuevo, estamos volviendo otra vez a reconfigurar nuestro ADN antes del cambio, porque nuestro ADN no lo cambiaron, no lo modificaron, lo patentaron y lo registraron, quitándonos la propiedad de nuestro ADN y de nuestro ser, o sea, perdón, y de nuestro avatar, porque el avatar se configura de ADN. Y ahora lo que estamos haciendo con la forma de hablar que tenemos, como somos más espirituales, pues estamos modificando nuestro ADN y estamos modificando también nuestro ego. Esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque al usar unos sentimientos, unas palabras ya que entran dentro de la espiritualidad, ahora sí podemos perdonarnos, sabemos el compromiso, la importancia de lo que es perdonarse. Ahora sabemos la importancia de lo que es perdonar al otro. Ahora podemos usar palabras que, como he dicho, están configurando continuamente nuestro ADN. Pero ahora hablamos mucho de amor, hablamos mucho de empatía, hablamos mucho de palabras que sí tienen un sonido que va a modificar totalmente no solo nuestro ADN, sino también nuestra mente. ¿Qué es el ego? El ego, decían los toltecas, la tribu esta de indígena de ahí de México, de la zona del Potosí, lo que decían los toltecas es que el ego era el mitote, los toltecas le llamaban mitote. ¿De qué se compone el mitote? ¿De qué se compone el ego? Es de energía mental. Sí. Entonces, bueno, pues el cerdo que se alimenta de bellota ya sabemos que es mucho mejor calidad que el que se alimenta de maíz. Te lo digo en términos totalmente ibéricos, ¿no? Es lo que conocemos. Claro, claro. Este también es cierto. Oye, pero esta transformación que estamos viviendo a nivel físico es súper poderosa, a nivel mental, a nivel emocional, y más ahora con esta gran expansión que estamos viviendo y que este próximo año justamente va a ser crucial, porque el gran sol que viene siendo Júpiter verdaderamente va a poner ahí la gran expansión a todo lo que da para que la verdad, la belleza, se vea a todo tutiplén, ahora sí que al todo por el todo. ¿Y qué va a pasar en esta transformación en todos los niveles? ¿Qué es lo que sabes que está pasando o va a pasar? ¿Qué nos cuentas? Esto estaba profetizado, ¿eh? Esto es una profecía que se llama la transfiguración. Es el momento en el que nos transfiguramos.
¿Y cómo no estamos, cómo estamos viviendo esta transfiguración? Muy sutilmente, ya te digo, con palabra y con pensamiento, estamos codificando y regenerando nuestro ADN. Y por otro lado, esos pensamientos y esas palabras que ahora usamos y que forman parte de nuestra narrativa ya hoy día y que además la estamos enviando al campo morfogenético y al colectivo donde compartimos la humanidad todos nuestros sentires, nuestro sentir, ahora todo eso también está modificando el ego, lo que nos permite tener un ego de amor, cosa que antes no se dio. O sea, el ego, fijaros lo que ha sido el ego hasta ahora, ¿no? Que si ha sido nuestro enemigo, que hay que ignorarlo, que hay que destruirlo, que el ego es tu enemigo, que el ego, ¿qué es? El ego, lo estábamos hablando, ¿no? El ego es lo que se llama el mitote, que se compone de energía mental residual, ¿eh? Son residuos de tu energía mental. Y ese ego lo que hace es que si tu energía mental es una energía sucia y conflictiva, obviamente tu ego, que se ha configurado con tu propia energía mental, va a ser un ego sucio y va a ser un ego complicado, va a ser un ego que sí, se va a convertir en tu enemigo. Pero si tú estás ya dando ese cambio espiritual que te permite hablar de una forma diferente, que te permite pensar de una forma diferente, usar palabras de amor, usar palabras bondadosas, de paz, que son palabras divinas, que son palabras de espirituales, tu ego se está transfigurando también. O sea, tu ego también está agarrando ahora una configuración diferente de la que pudiera tener hace 20 o 30 años tu propio ego. Tu ego ahora se está alimentando de ese amor que tú estás sintiendo, se está alimentando de esa paz interior que tú estás sintiendo y obviamente ahora tu ego se convierte en tu aliado. Entonces, si por un lado estamos trabajando sin darnos cuenta con nuestra narrativa natural y cotidiana, estamos trabajando el ADN, y por otro lado, con esa misma narrativa y con esas palabras, estamos alimentando nuestro ego de forma distinta, ahora nos encontramos con dos aliados en nuestro proceso, como dicen en España, el proceso, que queda muy bien. Saludo a Cataluña. Pues ahora lo que está pasando es exactamente eso, que en el proceso tenemos dos aliados que no teníamos antes. Tenemos al ego como aliado, porque ahora sí podemos amarnos recíprocamente y podemos ayudarnos porque hemos transfigurado la esencia de ese ego. Y ahora tenemos un ADN mucho más abierto, donde estamos abriendo cromosomas, que estamos recibiendo información que traíamos de forma genética y que ahora la estamos percibiendo. Y tenemos un ADN que además lo estamos configurando como el original, como el primordial. Por lo tanto, eso nos convierte ahora en propietarios de nuestro ADN, porque este ADN que nosotros estamos configurando ahora no está registrado ni patentado. El anterior sí. El anterior ADN, como había sido una modificación genética de los oscuros, ellos habían apuntado el tanto de registrar y patentar ese ADN como propio, hasta el punto de que no nos pertenecía a nosotros, sino que nuestro ADN le pertenecía a ellos como un invento de ellos, porque era una modificación del ADN original. Ahora nosotros estamos reconfigurando otra vez nuestro propio ADN con nuestra mente y con nuestro cambio, y ahora ese ADN ya no está patentado por ellos, ese ADN es completamente nuevo. Estamos reconstruyendo nuestro ADN primordial, nuestro ADN original de la creación, y ese ahora sí nos pertenece a nosotros. Desde ahí sí podemos buscar la soberanía sobre nuestro ADN, sobre nuestro avatar y sobre nuestra mente. Qué bello esto que dices, porque ahora en ese sentido, teniendo el control de la mente, de la conciencia, del ego, y teniendo el control de nuestro ADN, es lo que nos permite y lo que nos da el juego para transformarse. ¿Y qué significa realmente transformarse? Ver el ser más allá de la forma y realmente te permite entrar en planos sutiles, ¿eh? Es así, ¿verdad? Y lo que nos lleva a este proceso es a integrar todas esas partes ya, al pasar al siguiente nivel. Y a veces
pues no hay que desfallecer, porque es un poco pesado, hay retos, hay pruebas, hay dificultades y las estamos viviendo en todos los sentidos. Pero bueno, creo que es parte del proceso y hay que ser, entre nuestras palabras que tenemos que empezar a decirnos, es paciencia. Hay que ser pacientes y tolerantes, porque la paz se siente, y eso es ser paciente, paciente. Entrar en nosotros mismos, en esta paz interna, porque a veces nos cuesta trabajo, estamos cansados, llevamos mucho rato en este lidiar y cuesta trabajo, ¿verdad, Arlequín? Pero ya estamos en este proceso fuerte y potente, ¿eh? Sí, estamos en un momento histórico de nuestra existencia en el que estamos presenciando nuestra propia metamorfosis, donde estamos presenciando nuestra propia evolución, ¿no? De pasar de gusano a crisálida. Estamos desarrollando las alas en vivo, ¿no? Tú frente a mí, yo frente a ti. Nos estamos viendo crecer el uno al otro. Esto está siendo maravilloso. Es un proceso de verdad que encantador, donde ahora sí podemos ya darnos cuenta de cómo sentimos diferente. O sea, se han creado... Ayer, hablando con un taxista aquí en Panamá, un hombre que está despertando, y es curioso cómo la sincronicidad nos pone, ¿no?, uno al lado del otro para que nos entendamos. Y el hombre, que era el taxista que me trajo aquí al hotel donde estoy, me decía, parece como si el hombre que yo era cuando tenía 33, 35 años se hubiese muerto y ahora yo fuera un hombre nuevo que ha entrado dentro de este cuerpo para hacer el trabajo que estoy haciendo ahora. Esto tiene un significado brutal, lo que me estaba diciendo este taxista, sin saber lo que me estaba diciendo. Claro. Él lo decía de corazón y le salió así. Yo, como soy quien soy, lo entendí, por supuesto que sí, que lo entendí, pero esto lo decía Jesús. Existe más allá, claro. ¿Eh? Esto lo decía Jesús. Jesús decía, hay que volver a nacer para llegar al reino de los cielos, hay que volver a nacer. Claro. O sea, este taxista había muerto dentro de su cuerpo y había nacido un hombre nuevo, que tiene mucho que ver con las palabras de Jesús de volver a nacer, que Nicodemo le decía, ¿y cómo podemos entrar otra vez por la vagina de nuestra madre para volver a salir y volver a nacer? Y Jesús se reía y le decía, ya lo comprenderás cuando madures, ¿no? Pero sí, realmente tenemos que volver a nacer para llegar al reino de los cielos. En el Corán está escrito de otra forma. En el Corán lo que dice es, tendrás que morir antes de morir, que viene a ser prácticamente lo mismo. O sea, antes de que llegue tu muerte del avatar, deberás de morir tú para volver a nacer antes de que llegue la muerte del avatar. O sea, somos dos personas completamente diferentes, la que nace y la que después vive este proceso. Una vez que ya vive este proceso, si miras hacia atrás, te das cuenta de que esa persona que estaba en tu avatar se ha esfumado, ha desaparecido. Ahora eres algo completamente diferente. Ese es el proceso bonito, esa es la sensación maravillosa de decir, ¿y dónde se fue esta parte que era yo y que ahora ya no está, ¿no? Pues desapareció. ¿Cómo lo ha hecho? En este proceso evolutivo, en este caminar espiritual, en este aprendizaje tan lindo donde llega a convertirte en algo completamente diferente, que es la analogía que se hace entre el gusano y la mariposa, ¿no? Para aprender a vivir hay que dejarse morir todos los días un poco más, para que realmente puedas ejercer tu propio vuelo, para que puedas ver planos más sutiles y que realmente no puedes forzar a nadie, porque el capullo lleva un tiempo y un proceso que hay que permitir que cada quien lo rompa en su determinado momento y abra sus alas y su propio vuelo, como dices. Pero en ese momento en que se da toda esa transformación, es tan grandioso lo que empieza a suceder y cómo las sincronías, los tiempos, las situaciones, se empieza a dar la magia que bueno, es grandioso. Seguro que tú te encuentras a cada paso. Yo me estoy encontrando acá en Argentina, me he encontrado con un viaje espectacular y justamente con estas transformaciones, sincronicidades y milagros a cada momento, ¿no? De forma grandiosa que te lleva a vivir este momento.
¿Cómo ves este momento de transformación a nivel del colectivo, a nivel del planetario, Arlequín? ¿Qué nos toca ahora? Has metido el dedo en la llaga, porque obviamente, si individualmente estamos manifestando este cambio a nivel interno, a nivel individual, a nivel personal, ¿qué está sucediendo ahora también? Pues que ahora todo esto se va a ese campo morfológico, a ese campo morfogenético, a ese campo cuántico colectivo, que es donde compartimos nuestras experiencias espirituales. ¿Y ahora qué es lo que estamos haciendo? Pues que desde el colectivo estamos ayudando a toda la humanidad a que participe de esta frecuencia colectiva que se está creando. Entonces, ahora, ¿qué pasa? De que ahora hay un aporte más. Ahora tenemos una frecuencia que viene de Madre Tierra que quiere despertar al colectivo o a la humanidad. Tenemos una frecuencia de Padre Sol que está también enviando esos empujones de vitalidad y de vibración para subir la frecuencia. Y ahora tenemos un campo energético, un campo colectivo, un campo cuántico que antes no contábamos con él porque era demasiado pobre, demasiado pequeñito, pero que ahora, al ser tantos millones de seres en el mundo los que estamos despertando y estamos poniendo nuestra intención, nuestro amor y nuestra mente ahí, ahora ese campo se está volviendo cada día más poderoso, cada día más potente, y esto está ayudando también a nuestro propio despertar. Esto es maravilloso lo que está sucediendo ahora. O sea, nos estamos autodespertando. Los que ya despertamos como seres humanos, estamos, sin darnos cuenta y sin hacer ningún esfuerzo, ayudando a que la humanidad despierte. ¿Por qué? Porque le está llegando la frecuencia de ese campo cuántico, ese campo que compartimos a nivel cósmico, a nivel galáctico, y que ellos se están beneficiando también de esta energía que nosotros mismos estamos enviando ahí, ¿no? Maravilloso. Y realmente yo siento que muy pronto vienen cambios muy potentes. ¿Qué nos cuentas tú de los cambios que se pueden esperar a corto, mediano plazo, ya en este próximo semestre? ¿Qué podemos esperar ya? Que está... Vamos a ver cómo se derrumba todo, ¿eh? Todo lo que está ahora mismo, lo que existe ahora mismo a nivel de sistema, a nivel de paradigma, a nivel de creencias compartidas, que hemos compartido muchas creencias erróneas. Todo eso se va a desmoronar, todo eso se está cayendo ya, y vamos a ver cómo se cae, vamos a ver cómo se cae la política. Ya la gente ya no quiere la democracia, ya la gente ya no quiere a los políticos, ahora la gente pide y quiere autogestionarse sin políticos. Y vamos a asistir a todos estos cambios, vamos a ver cómo se cae la moneda, cómo se cae la economía, cómo la economía va a ser también cambiada por un paradigma nuevo. O sea, todo ahora va a ser nuevo y todo lo viejo tiene que caer. Vamos a ver con nuestro ojo cómo se cae todo lo viejo, ¿eh? Cómo se vacía la taza para volver a llenarla con un líquido nuevo, un producto nuevo, ¿no? En esta caída, ¿se prevé algo en estos próximos días? ¿Qué has oído por ahí? ¿Qué sabes tú que estás por ahí? Podríamos prepararnos para el día 28. Bueno, el día 18 hay un taller mío que va a ser interesante. ¿Día 18? Pero el día 18 tengo un taller con Siri y con Pato, el 18 de junio. 18 de junio tengo taller con Siri y con Pato. Entonces, los que quieran pueden irse apuntando ya, que estamos a tiempo. Pero el 28 de este mes podríamos encontrarnos con 3 días de oscuridad. Podríamos encontrarnos con un apagoncito, que no va a ser el apagón grande, pero que podría ser ya el aviso de que estamos entrando ya en zona de curvas, porque vienen curvas. Se pueden activar también los volcanes. Estamos ya en un momento geopolítico muy interesante, donde Rusia ya tiene luz verde para actuar, y Rusia ya va a actuar sin ningún tipo de cortapisa. No hay ya nada que detenga a Rusia. Incluso ahora Rusia tiene el apoyo de China, por lo tanto no va a haber quien los pare, y esto es una esperanza, porque podría ser ya la liberación del mundo inminente y podría ser ya la detención de todas estas figuras
oscuras que han estado gobernando este mundo hasta ahora, pues podría ser ya que comiencen las detenciones masivas que estaban previstas y este cambio de paradigma que estaba previsto para poder cambiar todos los gobiernos. O sea, con nuestro cambio tiene que venir también el cambio afuera. Nosotros estamos cambiando por dentro y nos va a acompañar un cambio también por fuera, donde cambiarán los gobiernos de forma inminente. Ya lo ves, que está a punto de caramelo toda esta situación. Yo también percibo que muchas cosas pueden estar a punto de cuadrarse ya en otro nivel. Entonces, como que hay que empezar. ¿Qué sería la preparación para toda la audiencia que nos escucha, que tú sugieres en estos momentos y que tiene que ver con esta gran transformación? Porque como es adentro, es afuera. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese punto. ¿O cómo ves tú este asunto, Arlequín? Sí, lo veo desde la calma. Lo que debemos de hacer para estar preparados es estar en calma, desechar de una vez por todas ya el miedo, miedo absolutamente a nada, porque lo más peligroso que hay es el propio miedo, o sea, más peligroso que lo que pueda pasar es el miedo a lo que pueda pasar. Por lo tanto, el miedo hay que desecharlo por completo. Vivir en la calma, prepararse un poquito en casa a nivel de alimento, a nivel de comprar una velita, a nivel de linterna, cualquier cosa. No hay que entrar en paranoia. Si por lo que sea es muy posible que comience una ley marcial, una ley militar a nivel mundial, pero será solamente para preservar la seguridad de los ciudadanos, los militares no van a hacer absolutamente nada en contra de los ciudadanos, solamente van a preservar la seguridad de que no haya vandalismo, que no se robe por las calles, que no se entre a robar a los comercios y, eso sí, detener a todos los oscuros. O sea, lo que sí van a hacer los militares en estos días que vienen, pues será las detenciones, ¿no? Las famosas detenciones masivas de todos los oscuros, pero la ciudadanía no tiene que tener miedo ni a los militares ni a lo que pase, solamente se les pedirá que permanezcan en casa, tendrán su comida, ellos quedarán en casa, la ciudadanía quedará en casa tranquila unos días mientras todo esto se lleva a cabo y después nos vamos a encontrar con un mundo completamente diferente. Creo que esto es bien importante porque al fin y al cabo, aun cuando tú creas o nosotros creemos que no estaríamos haciendo nada, la frecuencia que estemos emitiendo y la paz interna tiene mucho que ver con lo que se estará mandando al campo morfogenético, justamente a lo que estaremos co-creando como la nueva realidad. Y por eso es muy importante esto que dices de generar esa paz interna, de saber que todo está tranquilo y que para que haya todo un cambio, a veces del caos nacen las estrellas. Entonces, a veces todo tiene un poco que caerse y desmoronarse y esto causa un poquito de tensión, pero que todo es para bien, porque lo nuevo no se puede construir sobre todo este fango tan espantoso. Entonces, esa es la parte que nos toca a todos del otro lado como humanidad, consciente, como humanidad realmente que se llama consciente y despierta. Entonces es muy importante en este sentido lo que venga para los próximos, ya sea el 28 y los próximos meses, estar co-creando una realidad distinta desde el amor. Sí, lo has dicho muy bien, una realidad distinta desde el amor. Y eso es lo que está creando el milagro. El amor que ahora ya estamos comenzando a sentir, ese amor que ahora ya nos está llenando también. Por fin hemos aprendido cómo gestionar el amor propio, ¿no? Que antes el amor propio lo veíamos desde una narrativa egoísta, ¿no? Desde el amor propio antes lo veíamos como que primero somos nosotros y después los demás. Sin embargo, ahora el amor propio ya hemos encontrado el verdadero significado de lo que era tener amor propio, que era amarnos a nosotros mismos, o sea, que se nos quite ya la vergüenza de amarnos, que nos podamos perdonar, que se nos quite ya
la paranoia de que no tenemos derecho o de que no nos lo merecemos, porque todo eso han sido creencias también implantadas. No nos olvidemos de que nos han implantado muchas programaciones de desamor, de escasez, ¿no? De escasez con nosotros mismos, de no fluir, de estar estancado. Todos esos obstáculos que han sido programaciones en cuanto a nuestra propia autoestima, nuestra autoestima tenía que estar baja. Ahora nuestra autoestima ha subido, pero ha subido de una forma sana. ¿Cómo? Reconociéndonos. Ya nos estamos reconociendo como seres divinos. No nos reconocemos en el egoísmo, no nos reconocemos en que yo soy más importante que mi vecino o que el otro. No, nos estamos reconociendo en el sentido de que ya estamos viendo que somos parte de la divinidad, que somos dignos de amarnos, que somos dignos de sentirnos bien con nosotros mismos y a la vez ayudar al prójimo. Entonces estamos entrando en una sinergia muy linda, muy bonita, donde nos importa tanto nosotros como los demás. Y ahí es donde está sencillamente el secreto. Excelente, Arlequín. ¿Dónde vas ahora? ¿Dónde vas a dar taller? ¿Estás en Panamá? Pues ¿En Panamá aquí no das termino taller? En Panamá. Aquí no estoy haciendo taller en Panamá. He venido a ayudar a Karin, a una amiga que se va a encargar de preparar un taller aquí en Panamá para agosto. Y también a ver algunos temas que tenía que ver a nivel de fundación, porque tenemos que crear una fundación para dar cobertura a las comunidades. Y queríamos crearla aquí en Panamá y he venido para ver los temas legales de todo esto. Y ya de aquí pues me voy para Cancún, que en Cancún sí tengo un taller para el sábado y el domingo que viene con Xochipilli. Entonces, pues bueno, los invito a que se apunten a este taller. Dígame. 20 y 21. Sí, 20 y 21. Sábado y domingo en Cancún, sí. En Cancún. Perfecto, ¿dónde pueden encontrar información? Con Xochipilli, y pueden agarrar el teléfono de Xochipilli escribiendo a Aileen de Rostro del Uno, y ahí está el teléfono de Xochipilli para contacto. En Rostro del Uno pueden encontrarlo. O que me escriban directamente a mí y yo ya pues les puedo dar el teléfono de Xochipilli. El día 27, Arlequín y Carles Torá en México, en Ciudad de México, en el Teatro Carranza, 27 de mayo. Con Robert Martínez. Robert Martínez va a estar online también. Y Robert Martínez, correcto. Y luego el día 28 de mayo también tendrá un taller en Ciudad de México con Alejandro Saleta y Máximo. El día 28 de mayo en Ciudad de México. Y después estarás por Guadalajara. ¿Recuerdas las Luego fechas? Voy a Chihuahua con Venadito, voy a Chihuahua, a Monterrey y a Guadalajara. Estará en esas tres sedes. También pueden encontrar información con Aileen directamente. Ahí les va a contactar con Venadito para los talleres de Chihuahua, Monterrey y Guadalajara. ¿De acuerdo, familia? ¿Con qué te los despides? Después ya termino con Aileen en Costa Rica. Ahí ya hago los últimos talleres y ya de ahí me regreso otra vez a mi querida y amada Colombia para comenzar ya la primera comunidad que se va a crear ya en Pereira, una finca muy bonita que hemos encontrado allí en Pereira y sus propietarios están muy contentos con este proyecto y vamos a crear ya la primera comunidad allí en Pereira. Hermoso, hermoso. Estaremos en Costa Rica, ahí nos vamos a ver porque yo también estaré en Costa Rica, ¿eh? Así que también nos vamos a encontrar allí. Muy bien, va a ser maravilloso el encuentro contigo, Nieves. Va a ser un maravilloso encuentro, el llamado de las aves, todos los que estén resonando con esa frecuencia, también hay disponibilidad, Aileen es la que está llevando absolutamente todo, y bueno, yo daré taller el día 12 con la comandante Ana, en Costa Rica,
Y creo que Arlequín va a hacer el 20 y el 21 taller en Costa Rica, aparte del evento que se va a vivir allá. Pues, ¿con qué te despides, Arlequín? El micrófono es tuyo. ¿Qué les quieres decir a la audiencia? Pues me despido con que estamos ya en los últimos pasos de esta transformación. Hemos transformado y estamos transformando nuestra genética, nuestro ego, y terminaremos por transformar el mundo. Somos leyendas, hemos venido a transformar el mundo. Así es, así es. Es el momento de creérselo, porque creer es crear y somos creadores, ¿eh? Con lo cual, cada quien agarre su bastón de mando y vamos a ello, a todo lo que da. Arlequín, siempre es un placer estas charlas contigo, ¿eh? Siempre las disfruto muchísimo y estoy convencida de que nuestra comunidad también, porque por todos lados me llegan mensajes. Ahora que he estado en Argentina, tengo un montonal de mensajes para ti, de señoras, señores, señoritas, de todos los tamaños, absolutamente todo el mundo quiere darte un abrazo y decir cuándo vienes a estas tierras. Argentina, Uruguay, todos. Verdaderamente siempre es un placer. Te mando un fuerte abrazo. Espero ir a Argentina. Chao. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones para todos, bellas almas. Chao, Nieves. Chao.